Bueno, Paco me invitó a platicarles con no sé qué fundamento, pero bueno, me pidió que viniera a hablarles de música. Yo mucho tiempo me he desempeñado en el gobierno del estado a nivel prensa. Sin embargo, desde muy... Ay, me voy a sentar, si no tiene inconveniente. Desde muy chavo, pues mi pasión es la música. Adicionalmente soy músico. Y para serles bien franco, yo creo que me apasiona un poquito más que la comunicación. Entonces Paco me pidió que viniera a echarles un rollito que tenga que ver con la música y pues a mí se me ocurría que está padre ver las maneras que podemos nosotros, los comunicólogos, vincularnos con la música, ¿no? Yo creo que a quien no le gusta la música, que levante la mano y pues mejor se vaya a hacer algo mejor. ¿A alguien no le gusta la música? A todos, ¿no? Por ahí el otro día leía en el muro de, no sé si es maestra aquí, Berenice Bejarano. Bueno, en su muro, en el famoso Facebook, decía, ¿por qué diablos no nos dejan trabajar con música? O estudiar con música. Ahí te la dejo de tarea, ¿no? Unas bocinitas, algo. No necesariamente Beethoven, banda del Maguey, la que quieras, no sé, el chiste es... No sé, a mí desde mucho me apasiona la música y lo que vengo a platicar acá con ustedes, porque también tengo entendido que es una plática, no un monólogo, así que, por favor, les vamos a pedir participación en este sentido. Se me ocurría que podemos platicar de la relación tan íntima que existe entre la música y una de las áreas más padres de la comunicación, que es la publicidad. No sé, ustedes supongo, no sé de qué semestre sean, pero supongo que ya llevan radio, que ya llevan publicidad. Y si no es así, pues bueno, no importa. Aquí platicamos al respecto. Entonces, también he tenido afortunadamente un poquito de experiencia en el asunto de la creación de jingles para campañas políticas. He colaborado con amigos músicos en la creación de jingles para campañas políticas. Obviamente, a mí me hablan y me dicen, toca esto, o qué se te ocurre para la batería, que es mi instrumento, o cómo crees que sea el mejor ritmo para tal o cual jingle. Sin embargo, pues no soy compositor, pero bueno, hemos estado ahí colaborando. En fin. Más tarde, yo traigo unos ejemplos de música, etcétera, etcétera. Ahorita me voy a cambiar para allá para estarlos poniendo. Yo suponía que iba a ser posible desde acá, pero bueno, ahorita voy para allá. Bien, no, les platico rápido definición y algunos conceptos de música. No nos vamos a enfrascar en eso, más allá de la definición, un poquito de historia y hablar un poquito de los géneros musicales, a ver cuáles les gustan, cuáles no. Hay algunos géneros musicales que comparándolos con la literatura son como leer el Sensacional de Traileros también, ¿no? O el Mil Chistes, o TV Notas, ya ustedes sabrán cuáles géneros, a cuáles me refiero. Pero bueno, dice acá en la definición que nos trajimos que música viene del griego y se refiere al arte de las musas. Según esta definición tradicional, es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. Yo creo que está muy sencillo. ¿Alguien está en desacuerdo con esta definición de música? ¿O tiene alguna otra más padre? En fin, esta es la definición técnica, pero a mí me gusta más hablar de la música como arte, ¿no? Yo creo que es uno de las artes más padres. Como les decía hace rato, a todos nos gusta la música. Genera a mí, desde mi perspectiva y cuando menos para mí, una pasión especial, un sentimiento, no sé, me encanta, me lleva a estar imaginando cosas, me lleva a lugares, me recuerda momentos. No sé, a mí me encanta la música y yo prefiero siempre ver la música como una forma de arte y en este sentido se vuelve subjetiva porque pues te puede gustar o te puede no gustar, el asunto es que ahí está, ¿no? Y que cada quien desde su trinchera y perspectiva pues la toma como mejor le conviene. ¿A ti qué música te gusta? Por ejemplo, el rock en general, cualquier rock, no importa, el que sea. Johnny Laboriel está bien. No sabe quién es Jordi Laboriel, claro. ¿A ti qué música te gusta? Electrónica. David Guetta y todo ese rollo.
¿Ustedes creen que un licenciado en Ciencias de la Comunicación tenga que tener un acervo musical importante, tanto así como un acervo literario? ¿Les parece que es bueno tener acervo musical como licenciado en Ciencias de la Comunicación? ¿Y ustedes como qué hacen para estar en ese rollo de la música? O, no sé, como ¿cuál es su método? ¿Tú qué haces, por ejemplo, para estar empapándote o llenándote de lo que se está escuchando, etcétera, etcétera? Sí, tú. Perdón que se señale, pero si no, no vas a hacer. No. Igual a ti no te gusta tanto. A lo mejor lo tuyo es la prensa, ¿no? No sé. Bueno, pues aquí en sí, yo creo que sí es bien importante tener un acervo musical vasto, porque no sé si escuchen las estaciones de radio de acá de la ciudad actualmente, y pues los programadores de radio, digo con todo respeto y sin afán de molestar a nadie, pero luego ni siquiera saben cómo se llama el compositor de la pieza, o ni siquiera saben de qué época, o ni siquiera saben cuál es el género. Simplemente la ponen, ¿no? Y listo. Y vámonos, compadrito, y te complacemos con tal canción. ¿Y ya? Supongo que les funciona. Pero bueno, insisto, yo creo que un licenciado en la comunicación tiene que tener un vasto conocimiento, si no de cuestiones de notas y armonías y todo esto, pues cuando menos de géneros y de tendencias y de oldies y de todo lo que se está dando ahorita en el rollo electrónico, por ejemplo, que es como la supermoda, ¿no? El chavo que se pone con su mezcladora y ves un chorro de cabecitas ahí en el estadio bailando y nomás yo quisiera, toco la batería en algún foro y no hay más de 1,000, imagínate, este cuate anda ahí con cientos de miles, ¿no? Incluso Paco me dijo que íbamos a poner una batería y demás, pero estaba medio complicado, ¿no? Echar aquí de mi banda el mexicano, como que no. Bueno, una vez que ya leímos el asunto del concepto de música, nos vamos con el asunto de la historia de la música, que también es un rollo demasiado vasto, porque la música pues viene junto con el hombre. El hombre aparece hace más de 50,000 años y desde entonces en cualquier cultura, en cualquier región del mundo, ha habido y hay música. Entonces la historia de la música es más bien una cuestión de relato de la tradición de la misma en cada una de las culturas y en cada uno de los países. ¿A qué me refiero? A que en África pues hay música y es un estilo de música y la ha habido siempre, desde las tribus más primitivas hasta la fecha. Igualmente aquí en México, cualquier cultura, cualquier etnia tenía su música, y más al ratito vamos a hablar de la música folclórica, que en lo particular a mí me gusta mucho. De ahí nos vamos entonces a lo que pueden ser los géneros musicales o las categorías en las que se puede dividir la música. Dice aquí que un género musical es una categoría que reúne composiciones musicales que comparten distintos criterios de afinidad, tales como su función. Por ejemplo, música hecha para danza, ¿no? Antiguamente se hacía en las cortes medievales todo aquello, música exclusivamente para bailar, y bueno, ese era un género musical. O música religiosa, acuérdense de los cantos gregorianos y toda esta música hecha específicamente para ritos religiosos. Y en ese entonces, eso era específicamente son los géneros musicales. También había música vocal, o coral, o a capela, música instrumental, y ya más llegados a la época moderna, la música electrónica, también como un género específicamente. Actualmente la industria discográfica se ha encargado ya de diversificar esto de los géneros. La industria discográfica ya nos habla de más que un género, estilos musicales. Entonces, a partir de esto se divide la música en tres grandes familias. La clasificación académica, que es la que todos conocemos como música clásica o música docta, en donde pues los compositores y los instrumentistas tienen que estudiar un chorro de tiempo en el conservatorio, incluso todo el tiempo están estudiando su instrumento. Y bueno, esta a su vez tiene muchas subdivisiones, como la música para ópera, etcétera, etcétera. Pero con esa nos vamos rápido, porque lo que a nosotros nos interesa es la música popular. Después está la música folclórica, que es la que hablábamos hace rato, y es ahí donde tengo algunos ejemplos. Ahorita me voy para allá para ponérselos. La música folclórica o tradicional es muy interesante porque es de lo que hablábamos hace rato, es la primer música. Es la que cada etnia, cada civilización, a partir de su modus vivendi, es como fue evolucionando esta música. Podemos hablar, por ejemplo, de flamenco,
en Europa, en España. Esa es música folclórica de aquel lugar. El tango en Argentina, la samba en Brasil. Y bueno, afortunadamente acá en México tenemos también una amplia gama de música folclórica en la que, bueno, también dependiendo de las regiones se ha venido dando. Nosotros tenemos las pirecuas acá en Michoacán. ¿Conocen las pirecuas? ¿Sí? ¿Saben lo que dicen, por supuesto? Yo tampoco. No, no es cierto. Las pirecuas también hablan mucho de la tradición oral de la región purépecha, ¿no? En la música de las pirecuas se relatan tanto historias como personajes de determinados áreas o regiones. Por ahí ahorita traemos alguna pirecua, se las ponemos. Pero bueno, lo interesante acá es que en México, así como se habla mucho de la vasta cultura que tenemos en el país, tanto en gastronomía, por ejemplo, en cuestiones multiculturales de vestimentas, etcétera, etcétera. También en la música, nosotros afortunadamente estamos hablando de más de 20 géneros o subgéneros dentro de la música folclórica. Entre ellas pues están los corridos, no de los que ahora hay, ahorita les pongo un corrido de los de veras, porque los de ahorita son como el TV y Notas o de lo que les hablaba hace rato. Está la música de banda, que también, vuelvo a lo mismo, no es la que estamos acostumbrados a escuchar ahora, en donde hablan de que ya es el patrón y ya le compró Pompis, y ya sabes, ¿no? La música de banda que actualmente se escucha. También tenemos pues la música ranchera, que también es como la que nos representa más o con mayor fuerza al exterior del país. Tenemos los huapangos, los sones, etcétera. Ahorita les pongo algo. Yo creo que ya casi me voy para allá, Paco, porque para empezar a poner musiquita, que es de lo que estamos hablando. En fin, eso en cuanto a la música folclórica o tradicional. Y tenemos el tercer género, el tercer gran género de estas tres familias, que es la música popular, que es la que actualmente conocemos. Y es música popular es toda aquella que se escucha a través de los medios masivos de comunicación, que es al final de cuentas en donde podemos tener acceso a ella, ¿no? No importa si es rock, no importa si es banda, no importa si es polka, no importa, es música popular. Y se contrapone precisamente a la música clásica, porque en la música popular, aparte de que su duración es más corta, no tienes que tener un conocimiento tan vasto de música y de cuestiones técnicas de música para poder realizar alguna melodía en cuanto a la música popular. Dice, por ejemplo, la música popular se opone a la música académica y es un conjunto de estilos musicales que, a diferencia de esta o la tradicional, no se identifican con naciones o etnias específicas. Por la sencillez y corta duración, perdón, de esas formas, no suele requerir de conocimientos musicales elevados para ser interpretados y se comercializan y difunden gracias a los medios masivos de comunicación, y es de lo que les hablaba hace rato. Entonces, la industria de la música se encarga, a partir de este rollo de la música popular, de darles, de clasificarlas, vaya, de volver a clasificar la música de acuerdo ya a criterios netamente comerciales. La industria de la música es muy, muy inteligente en este sentido, porque nos da a todos, un pedacito de distintas clases de música, y ahí es donde viene el gran negocio, porque es de lo que les hablaba hace rato. A todos nos gusta la música. A ella le gusta Johnny Laboriel y a ella le gusta David Guetta. No, no es cierto. Luego te voy a decir quién es Johnny Laboriel. Bueno, entonces está la música pop, y dentro de la música pop está el electropop, pop disco, etcétera. La música rock, ahí es donde está el rock and roll, que es Johnny Laboriel, que te decía. Pero también está el hard rock, el glam rock, el heavy metal, death metal, folk, etc. Luego viene la música negra, así denominada, que es donde está el blues, el rhythm and blues, etc. El jazz, ahí también viene el swing, el bebop, el latin jazz, etc. etc. Y bueno, también tiene una subclasificación bien simpática la industria de la música, porque hay una que le llama músicas del mundo, o ahora que está muy de moda el world music, y ahí te venden en el mix-up un disco así muy nice de world music y resulta que trae pirecuas, ¿no? Y es de lo que les hablaba, porque es música del mundo, entonces en Michoacán hay pirecuas, pero también te habla del bluegrass o el country de Estados Unidos, o igual lo que hablábamos del flamenco en España, y ahora le pusieron world music. Muy interesante la clasificación. En fin, antes de pasar a los ejemplos e irme para allá, les voy a leer algunos beneficios de los que trae la música a nuestra salud. Y dice así, dice que reduce el dolor. Escuchar música a diario
Reduce el dolor crónico hasta en un 21%. Cuando escuchamos música, liberamos endorfinas y estas actúan como analgésicos naturales. Por eso les decía que tendría de malo estar escuchando música mientras está un maestro molesto dando clase. No es cierto. Aísla el estrés. Escuchar música suave también ayuda a reducir la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Por tanto, reduce el riesgo de sufrir problemas con la salud. Este también está muy interesante. Estimula el cerebro. La música con ritmos fuertes hace que la concentración permanezca más aguda y los pensamientos más alerta. Escuchar música suave, en cambio, mejora la capacidad de concentrarse durante más tiempo. Ahí otro tip para escuchar música mientras estamos en la escuela, por favor. Aumenta el rendimiento. ¿Has escuchado música mientras haces ejercicio? Aquellos que les gusta andar en eso del CrossFit y todo esto que está de moda, correr, se ponen los audífonos y también funciona bastante bien. Dice que el rendimiento aumenta durante el ejercicio y está no solamente elimina la sensación de fatiga, sino que actúa como un estimulante y aumenta la productividad también en el asunto del rendimiento físico. Facilita el sueño. Escuchar música a baja frecuencia induce a la relajación y facilita y mejora el sueño. Esto ayuda a que nos pongamos en un estado saludable. Los efectos del estrés y la ansiedad desaparecen. Dice que aumenta también el optimismo. La música también puede ser usada para trasladarlos a un estado de ánimo mucho más positivo. Gracias a la música recordamos momentos felices, pero también aumentamos la autoestima y la confianza. La compara también con una medicina emocional. Otro de sus múltiples beneficios es que cuenta con la virtud de cambiar el ánimo de una persona rápidamente y ayuda a tener autocontrol. Mejora el poder de seducción, eso también está interesante, y vence la timidez. Imagínate. En fin. Invita a socializar. La música une a las personas que comparten una pasión similar y ayuda a conocer gente nueva, a hacer una vida social y a unir grupos. También habla de música para meditar, en cuanto a que las melodías suaves tienen un efecto mágico y relajante sobre los estados de tensión y el estrés del día a día. Ayuda a meditar a muchísima gente que tiene dificultades para hacerlo. También me parece muy interesante. Tengo aquí la fuente, si alguien está interesado. Bueno, por acá tenemos la información. A continuación voy a leerles algunos fragmentos de una española que se llama Ana Cedeño. Ella escribe en una revista española que tiene que ver con publicidad. Por acá también les tengo la fuente si quieren la información. Está muy interesante porque ella habla ya de lo que yo les vengo a platicar, que es la relación directa que existe entre la música y uno de nuestros campos de acción, que es la publicidad. Entonces, aquí ya ella nos habla de todo lo que tiene que ver con los jingles y la música de las bandas sonoras para las películas o para las series, inclusive también, perdón, para las campañas políticas y diferentes clases de cuestiones de publicidad. Ana nos dice que la música es un elemento fundamental en la publicidad audiovisual. El efecto suplementario que aporta en el contexto del spot publicitario se encuentra en los valores que arrastra desde su utilización. En el caso de la música preexistente, que es la música de autor, que ya existe y se compran los derechos para utilizarlos en cualquier spot o jingle. O en el caso de la música original, que es de lo que les hablaba, que las agencias de publicidad pues obviamente contratan músicos para crear música específica para tal o cual campaña publicitaria. Dice Ana que ello se entiende teniendo en cuenta la naturaleza de los mensajes publicitarios televisivos. En este caso habla de los televisivos, aplican también obviamente para los de radio. Perecederos y temporalmente limitados, que se mueven en un contexto extremadamente competitivo ante la difícil tarea de cautivar al público y conseguir el máximo recuerdo de la marca o producto. ¿A qué se refiere? Pues precisamente a eso, que hay tanta competencia en publicidad que para quien está ofertando su producto, lo más interesante es que la gente recuerde el producto y vaya y lo adquiera. ¿Y qué es lo que puede hacer que la gente adquiera el producto o recuerde el producto de lo que se está hablando? Pues muchas veces la música. Ahorita les voy a poner también ejemplos de jingles que se han quedado ya muy, muy arraigados en nuestras mentes, cuando menos en la mía, y yo creo que también en la tuya y en la de toda mi generación.
¿Te acuerdas de aquel que decía, llora, llora, mueve sus...? Ah, esa era una muñeca que se llamaba Lagrimitas. Y a mí me hacía llorar la pinche muñeca. No, pero, imagínate desde hace cuánto está eso y me acuerdo. No, entonces, exitazo para el cuate que lo hizo, ¿no? Bueno, ahorita les voy a poner unos de esos, que también están bien padres. Bien, Ana habla de que la música, una de sus principales funciones dentro de la publicidad es una protección para el olvido, es de lo que hablábamos. Si tú recuerdas una melodía y se te queda bien grabada, la relacionas directamente con el producto. Eso es una condición inseparable de la cuestión publicitaria. Habla aquí que aparte de esta función que evita el olvido, la música cumple otras necesidades narrativas. Habría que destacar la acentuación de la estructura o partes del spot, el clímax también, ¿no? Lo que se le llama el clímax. Otra de las cualidades esenciales es el final o el desenlace de tal o cual spot publicitario, que también ayuda mucho a que permanezca en la mente del público. Otro rasgo general de la música de la publicidad audiovisual se encuentra en el empleo del estilo o género como elemento de composición musical, a expensas de otros como la tonalidad o el timbre. ¿A qué se refiere con el asunto del género? Aquí está muy sencillo identificar, relacionar géneros con mercados. Por ejemplo, si vamos a anunciar forraje para caballos, pues yo creo que tenemos que allegarnos de un género country o un género que tenga que ver con el campo. Porque si vamos a anunciar forraje para caballos en Radio Ranchito y nos aventamos una de Metallica, pues no es el mercado que estamos persiguiendo, ¿no? Entonces ahí también es donde les hablo del asunto de tener una gama amplia en cuanto a los géneros musicales. Dice aquí que los anuncios explotan comercialmente los valores musicales, la posibilidad de generar estructuras de 2 a 3 estadios mediante la oposición de géneros o estilos musicales permite crear estructuras simétricas o triádicas que son propias de la lógica narrativa de causa y efecto, así como diferenciar estilos, géneros o fórmulas musicales tipificadas ya en la mente del espectador. Es de lo que hablábamos, ya tú relacionas una clase de música con cierto mercado o target, ¿no? Esto en cuanto a la música preexistente. Dice también que los 3 elementos fundamentales, por otro lado, para la música que se crea o que es específica, que se pide que se haga para el jingle o comercial, dice que es la ambientación de la melodía, la interpretación y los arreglos musicales que ésta contenga. En cuanto a la melodía, perdón, la primera decisión de cualquier creativo o realizador, que en este caso somos nosotros los comunicólogos, somos los creativos o los realizadores del spot o comercial, es escoger qué tipo de melodía es la más adecuada y si existe o hay que crearla. Las melodías que gustan y son comunicativas son aquellas que responden a unos determinados tipos de características estructurales, debiendo además tener coherencia con la identidad visual de la marca. Bien, me voy a ir hasta la definición del jingle para pasar ya a los ejemplos y hacer más dinámico esto. Dice aquí que un jingle es una canción o melodía de corta duración de 50 a 60 segundos y de fácil recordación, es la palabra que utiliza, que busca promover un producto o servicio, por lo general haciendo alusión a sus atributos o algún vínculo emocional con el consumidor. Muchos anuncios publicitarios, especialmente los efectuados en radio y televisión, cuentan con este elemento que ayuda a crear campañas únicas que se quedan grabadas en la mente de quien las escucha, mejorando el posicionamiento de la marca en el mercado. A esta estrategia se le conoce como branding auditivo. La eficacia de los jingles reside en que, al ser composiciones musicales, son más persuasivos que un simple texto y generan un menor rechazo en la audiencia que lo que recibe. Aunque hoy en día esta técnica cada vez se utiliza menos, existen canciones que, a pesar de que algunas ya no se transmiten, la gente las recuerda, las sigue cantando, como me pasa a mí con las Lagrimitas. Nada más agradecerte. Muy buena experiencia. La neta no sabía ni qué hacer. Pensé que me iba a poder atacar la batería y yo no sé. Bueno. Está bien, ojalá les haya gustado, pues si bien no es un asunto de una clase, ni mucho menos, más bien una charla, les haya gustado y les haya dejado algo, y por favor eviten los géneros musicales equivalentes al TV Notas y al Sensacional de Traileros, por favor. Ok, gracias.